Vale. Bueno, vamos a empezar por principios. Hola, soy Rubén. Bueno, por lo que sabes, estoy colaborando con la Asociación de Vecinos de Os Castros, Oza, Gaiteira, o a lo mejor sin otro orden, ahora no me acuerdo, y estamos, vamos a dar una charla, estamos registrando para compartir en internet las diapositivas, sobre igualdad de género en el deporte, y tenemos pues, un ejemplo que, muy sencillo, que es la gente que se dedica a Quidditch, que eso pues, lo tienen como interiorizado desde el principio. Entonces tenemos a Iago Docampo, que es tesorero de Mentores de Coruña, Carla Antelo, que es la presidenta, Ana Luz Pérez, que es miembro del equipo, y Ana Ay, que es jefa del departamento motivacional. Entonces nos va a exponer qué es el Quidditch, nos va a hablar de su experiencia en igualdad de género, supongo, si no, luego cuando entremos en robos y preguntas, pues ya os tiraremos la lengua para que contéis eso. Y después, con los que estamos, podemos hacer un debate o sacar una idea para en un futuro reunirnos y presentar un avance. O sea, vosotros queréis, supongo, que hacer buscantera, y el resto de la sociedad estamos preocupados por el tema de igualdad de género, ver gente que normaliza pues, lo que es la igualdad de género. Entonces, ¿quién va a dar la charla? Entre las dos. Entre las dos. Bueno, pues apago las luces, empezamos a grabar a la pantalla y nos vais contando pues, vuestra perspectiva. Vale, gracias. Ya es bastante más común, aquí obviamente no, pero hay mucha gente que no sabe lo que es pasar diapositiva. Esto es, bueno, una nota de humor, que es arriba lo que la gente cree que es cuando dices lo que es el Quidditch y lo que en realidad es que, bueno, podemos ver la imagen debajo, una chica que está a punto de caerse y de hacerse bastante daño, y luego a la imagen de lado tenemos que al jugador pues, que está costando bastante a bajar para llegar a la zona de gol. Y bueno, para intentar explicarlo lo mejor que podamos, pues vamos a hacerlo despacio y si alguien tiene alguna duda puede preguntar. Vamos a empezar hablando del material de juego, ¿vale? Bueno, lo más importante y lo que más llama la atención a la gente es la escoba. La escoba no tiene por qué ser es una escoba como la de la imagen, que tiene así como los pelitos, está normalmente, se suele jugar con un palo. Nosotros vamos con un palo de PVC, pero hay mejores mejor material, como por ejemplo, paso acá. Arriba a la derecha tenemos unas escobas oficiales y también abajo a la derecha de una tienda especializada. Pues voy a la diapositiva. Vale, luego están los aros, que son tres, cada equipo tiene tres aros, uno de diferente tamaño, y hay una pelota que se llama la coafe, por la que se introduce por cualquiera de los tres aros. Después hay otra pelota que se llama plate, que es con la que se golpea a los jugadores y se los elimina. Después está la snitch, que es la pelota que sale en juego en último lugar y que es la que da 30 puntos. La coafe, cuando se mete por un aro, da 10 puntos. Con lo cual, el ser el equipo que consigue el snitch te suele dar ventaja en la mayor parte del partido. Luego, hablando de los jugadores, pues ahí de arriba vemos que está el buscador, que es el que se encarga de buscar el snitch al final del partido, el cazador, que es el que mete la cuatro por cualquiera de los tres aros, los golpeadores, que son los que se encargan de con las ladrillas golpear a los jugadores y eliminarlos. Cuando los eliminan, tienen que volver a sus aros, tocarlos con la mano y ya están otra vez en el cuadro. Y luego está el guardián, que es como el portero del fútbol, que se encarga de defender los aros en la mayor parte de equipos, es el que dirige el juego y tiene la ventaja de que no puede jugar en su área sin que le eliminen con las calles. ¿Pasa la diapositiva? Bueno, aquí he hecho un pequeño resumen de por qué escoger cada posición. ¿Por qué ser guardián? Pues eso, porque es el que dirige el juego y eso siempre a la gente le suele gustar. Protege los aros y no le pueden eliminar mientras esté en su área.
Y luego también tiene la ventaja de que puede marcar puntos, que es un cazador más. ¿Por qué es el cazador? Pues porque es el que se encarga de anotar los puntos y sin puntos no hay victoria. Y también te llevas el mérito de ser el que anota el punto, que eso también gusta. ¿Y por qué es el bloqueador? Pues si eres una persona rápida que tiene muy buena resistencia y tienes una buena puntería, pues puedes llegar a ser muy buen bloqueador. Y además eres el que eliminas al rival, obligándolo a volver a sus aros. Y a la gente le suele gustar ser golpeador por eso, porque golpeas a tu rival con toda tu fuerza y es muy importante a la hora de jugar un partido. ¿Y por qué ser el buscador? Porque obtienes los últimos puntos y porque, con la experiencia que yo tengo, siempre es un jugador al que apoyamos o al que reconocemos mucho su trabajo cuando te apareces. Y en los últimos minutos es el protagonista del juego. Luego decir que la Smith, el modo de juego que tenemos, es que sea una persona que lleve atada una pelota protegida con una tela atada a la espalda con un cinturón, y los buscadores son los que tienen que correr detrás de él. La Smith es eso, no puede ser de ninguno de los dos equipos que estén jugando, porque entonces no sería un jugador imparcial. Bueno, lo que me falta ya por explicar es cómo se colocan las pelotas al principio del juego, que es la imagen que veis ahí. Es la coafe, la que se mete por los aros, suele estar en el medio, dos bladers a un lado y la otra blader al otro lado. Se juega con tres porque así, al ser solo dos golpeadores, ahí siempre puede haber un equipo que tenga al menos uno. No se puede tener un mismo equipo, no puede tener las tres bladers. Siempre puede tener más y menos. Yo voy a hablar un poco de la expansión del Quidditch y de su historia. El Quidditch nació en el año 2005 en Estados Unidos y desde entonces no ha dejado de crecer. En el año 2010 se fundó la ICA, que es la Asociación Internacional, y se crearon distintos reglamentos que han ido evolucionando con el tiempo y adaptándose a la propia expansión del deporte. En el año 2012 se celebró el primer Mundial de Quidditch, en el cual participaron distintos equipos, y en ese mismo año nació el Quidditch en España con los tres primeros equipos, que fueron Dementores de Coruña, que somos nosotros, Lynx de Madrid y los Eagles de Barcelona. A partir de ese momento, el Quidditch no ha dejado de crecer. Existen decenas de países que ya lo practican, con cientos de equipos y miles de jugadores. En España existen más o menos unos 20 equipos que juegan activamente en sus distintas ligas, y se puede destacar la importancia de la Liga Gallega, siendo una de las más activas, con 5 equipos que funcionan plenamente y otros equipos en auge. Y bueno, en el tema de igualdad de género, es importante destacar que el Quidditch, siendo un deporte creado en el siglo XXI, se adapta a la sociedad y a las nuevas ideologías de igualdad e integración. Y su máximo exponente es la regla del máximo 4, según la cual cada equipo en el campo solo puede tener a 4 jugadores que se identifiquen con el mismo género. Esto significa que da igual el sexo biológico de la persona, lo que importa es cómo se sienta y cómo se identifique, de forma que, por ejemplo, si un hombre se siente mujer, en el campo va a contar como mujer y no como hombre. Además, también se incluyen aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros tradicionales y no se sienten ni hombre ni mujer, no contando como ninguno de ellos en el campo. De esta forma, se puede decir que el Quidditch es un gran exponente en el deporte de igualdad e integración y ha supuesto una oportunidad para aquellas personas que tenían dificultades para integrarse en otros deportes por las tradicionales diferencias de equipos entre masculinos y femeninos, de forma que aquellas personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros pueden jugar sin ningún tipo de problema. Y además supone una oportunidad de integración de la mujer en el deporte, no estando relegada a equipos femeninos que, a ver, la verdad, no tienen la misma relevancia que los masculinos a nivel social. Y
en igualdad de condiciones, de forma que hasta la mujer más menuda puede competir en igualdad de condiciones contra un hombre grande y con mucha fuerza, como un mítico jugador de rugby y tal, y sin problemas, y ya. Pues eso. Vale, ahora íbamos a poneros bueno, de 3 a 5 minutos de un partido que se ha jugado en Estados Unidos. Si lo pones en internet, lo puedo meter. Y lo escogimos porque la verdad se ve bastante bien cómo las mujeres tienen un papel muy importante a la hora de jugar un partido. Abajo el todo, el último. Vale, está en inglés, está como comentado por un comentarista de partido, bueno, está en inglés, pero bueno, lo que dice básicamente pues, es comentar un poco las jugadas. Bueno, yo voy a hablar de que se debate mucho, o sea, mucho. Hay varios debates en este deporte. Uno es, por ejemplo, ¿qué pasaría si se le cambiara el nombre? Porque, claro, muchas veces es eso, mejoramos los tipos de partido y hay gente que dice que
mejor cambiarlo, después hay gente que dice que mejor jugar sin la escoba, que a mí personalmente me parece que es casi imprescindible porque nos impide, o sea, nos hace trabajar solo con uno de las manos, y si jugáramos con las dos ya sería una especie de llevar la mano, no tendría tanta gracia. Y bueno, el debate de la pregunta que haríamos más aquí sería qué sucedería si no existiese esa norma de máximo 4 jugadores de mismo género. Si se quitara, no sé lo que pasaría, pero seguramente sí que habría más mujeres, porque al final lo que tienen es esos jugadores así muy buenos. Seguiría habiendo mujeres, pero yo creo que sería más difícil para una mujer llegar a ser titular en un equipo. Sí, al final, como cuando yo jugaba al fútbol cuando era pequeña con los amigos y ellos no querían que yo jugara porque, claro, porque era una chica, no sé qué. Eso está fatal y hoy en día pues, sí que cambia un poco la mentalidad, pero pues, sí, un poco estancados en que el chico siempre tiene que jugar mejor que la chica. Y no es así. La chica puede ser igual de buena o más buena y no pasa nada, ni le tiene que dar vergüenza al chico que la chica juegue mejor, ni al revés, no sé, todos deberíamos tener igualdad en ese sentido. Sí. Bueno, yo voy a hablar del equipo nuestro, de Metro de Filistín. Eso, bueno, esa foto creo que es de la semana pasada o de hace 2 semanas, porque nos vamos a presentar a la Copa de España. Y nada más o menos, pues estos que salimos son los que salimos a jugar. Bueno, resumiendo un poco de mentores, somos más de 30 miembros, al menos en el grupo de WhatsApp. Un tercio de estos miembros somos mujeres, dos de los miembros tienen género binario, o sea, cuando juegan en el campo pueden jugar como, bueno, hay un hombre que juega como mujer y una mujer que juega como en activo, como ya dije antes, solemos ser entre 15 y 20 miembros, más de 15. Decir que los que fundaron este equipo han hecho una labor para conseguir que se creen nuevos equipos muy buena. Felicidades. Gracias a ellos creo que se hizo de Santiago, ¿no? El equipo de Ferrol, que está Santiago Ferrol, Lugo Vigo, Ourense y Pontevedra prácticamente también. O sea, todos los de Galicia han surgido gracias al trabajo que han hecho. Bueno, los únicos requisitos que hay que hacer para formar parte del equipo es ser tolerante y respetuoso, o respetuoso. Tener ganas de entrenar, porque esto no es tan fácil como parece. Es eso, de momento no estamos partidos como deporte, pero tampoco es un juego. Es decir, es un juego que hay que pasárselo bien, pero procuramos cuando tenemos partidos, pues eso, tomarlo en serio y entrenar pues, duro. Y es eso, aprender y aportar tu granito de arena al equipo, porque al ser un deporte así nuevo, pues sí es verdad que entre miembros somos muy diferentes, pero creo que todos más o menos nos llevamos bien, y aunque seamos diferentes, pues eso, tenemos en común el fitness y en general, pues es muy bueno. Y es eso, todos contamos, todos damos nuestra opinión sobre todo y se nos tiene. Nada, hablar sobre el equipo como equipo deportivo, que participamos en la Liga Gallega, en la Copa Gallega, y vamos a participar este año en la Copa de España, ya participamos en la Liga de Pesado, y este año también vamos a presentar. Y nada. Claro, es que si no, para la gente que no se identifica con su propio sexo biológico,
es muy difícil integrarse en un deporte a nivel competitivo porque no existe un deporte específico que tenga una capacidad. Es un puntazo, o sea, yo lo mismo así de simple. Me parece muy difícil. Entonces, los deportes de contacto, como puede ser el Quidditch o el rugby, que no sería con esta norma, que una persona que se siente del género que no corresponde a su sexo se siente muy incómodo, que lo fuercen a obligar con gente que, como se dice, que no corresponde con lo que él se siente. Bueno, pues, entonces creo que esto es una manera como de integración pues, muy positiva. Después una cosa, hay cazadores, hay buscadores y golpeadores, ¿no? Pero eso lo digo bien. ¿Veis que haya como una tendencia que los buscadores sean de un tipo físico, los cazadores de otro, o eso ya va, lo disimula el entrenamiento al final? Depende, por ejemplo, el guardián puede ser alguien alto para defender bien los aros, para que puedan correr bastante, porque al poder jugar también de cazador, pues puede subir a los aros contrarios a anotar. Los golpeadores es eso, gente fundamentalmente que tenga muy buena puntería. Que también tenga mucha resistencia porque al final el golpeador sí que nos corre. Y el buscador normalmente es una persona rápida, atlética, sí. ¿Y el buscador está desde el principio del juego jugando como cazador o solo aparece al final? No, a partir del minuto 18. Los niños entran al 17 y a partir del 18 entran los buscadores. O sea, el niño está un minuto dando por ahí vueltas y provocando los ánimos. No, o sea, yo es que os vi jugar alguna vez y las niñas estaba feliz durante un minuto corriendo, saltando, es público. O sea, creo que el juego genera un ambiente distendido. Es lo que hablabais de que es un deporte y es un juego, o sea, que hay que pasarlo bien. Y por lo que comentáis, cómo os lleváis entre vosotros y cómo van haciendo las siguientes entre partes. Entre nosotros y con el resto del equipo, realmente haces amigos, conoces a gente de otros sitios. O sea, la finalidad debería ser deporte, normalización y entretenimiento. Claro, es un deporte, pero también, como somos pocos, es muy fácil crear relaciones interpersonales. Además, todos somos diferentes. Todos somos muy diferentes. Entonces, es muy bonito ver cómo todos estamos por un deporte que, además, es esa lucha por el deporte que, ¿sabes? Yo, mi clase, mis compañeros, pues son unas cosas de las piernas. Y, ¿sabes? Somos todos que luchamos por ese, bueno, pues por esa cosa que nos une. Eso es muy bonito. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se considera una falta? A ver, el reglamento va cambiando con bastante frecuencia, pero hay una falta muy grave que es agarrar a... si yo paso de espalda, si ella me agarra así, eso es falta siempre. Y luego agarrar por debajo de... Entre las orillas y los ojos. ¿Y qué pasa si hay una falta? Depende de lo grave que sea esa falta. Por ejemplo, si la falta es leve, ¿no? Sería una tarjeta azul. La tarjeta azul es la más leve, estás expulsado. Un minuto hasta que lo encontréis meto uno. La tarjeta amarilla es un minuto fuera y la tarjeta roja, dos minutos sin ese jugador y no puedes hacer sufrir. Así que con la amarilla se va a ir. Pero bueno, el reglamento es como es un deporte, si lo cambia en formación, va cambiando como está. Pero es un... ¿Eso es de primera? Sí, es. Y además es muy complejo, tiene 200 páginas por ahí. Sí, no es tan fácil de entender. Es que hay normas específicas para cada jugador, para cada posición, para cada pelota, para cada situación. Claro, lo que le pasa a la gente, y lo que me pasó a mí, fue que fuimos el primer día, ya que había una exposición y tal. Ay, como que ya es súper fácil, luego te pones a jugar y te das cuenta de que no es fácil y no es fácil si lo estás viendo tampoco, tienes que entenderlo. Ya no es como otros deportes que son un poco más simples, que sabes que si metes la pelota ya, sí, aquí también metes la pelota y tienes un punto, pero es eso, la figura de los golpeadores, que normalmente la gente no la tiene en cuenta, son muy importantes, porque tú si eliminas a un jugador, el otro equipo se queda sin jugadores. Los jugadores no hacen nada. Claro, la idea de los golpeadores es abrir hueco. Si tienen dos, o sea, un equipo con dos pelotas consiguen sus golpeadores eliminar a otros dos, casi no tienen ahí para defender la portería o para defenderse de pases. Porque yo os vi, yo la primera vez que fui hace un año y veía pues como una piña de gente protegiendo a quien llevaba la pelota de marcar. Y es tipo, en verano y ya había una estructura de juego completamente distinta, ¿no? Había pases, medio pases, pases más largos y ya os habéis estructurado. O sea, supongo que es un aprendizaje también que vais llevando.
Sí, de hecho, el ejemplo que pusimos antes, al final el chico le pasa la pelota, le da un pase largo a la chica que está dando los lados y esa jugada, eso, la ensayamos bastante y a veces me pasa a mí, ¿no? Que estoy de allí los lados y no. No me dice que no suelo coger la pelota, pero pues es muy útil porque las flags están pendientes de que creen que va a ir a. Que va a ir a. También es una ventaja tener tres sitios por los que anotar, porque es muy difícil defender los tres. Por eso el guardián suele ser alto, porque es el único que puede defender el que es más alto. Yo, por ejemplo, me coloco en el pequeño y no, más o menos, pues no, por ese no puedo. No, a no ser que me aparte en un montón, que suele ser más complicado, pues no. Los agarres está, o sea, están limitados, pero el empujón por lo que había ahí, o sea, algunas entradas de yo me quedo aquí. No es como en el baloncesto, el defensor tiene que estar quieto para que no se considere falta, ¿no? Si no me equivoco, y aquí es... No, aquí más... pues placar justamente, siempre que no sea por atrás y sea, obviamente, claro. En la zona de pintura cuello. Claro, claro, claro. Pues, si los que, o lo tienes para abajo, se cae cuando le paras con el cuello. Aquí me ha tocado eso en las cosas, ¿no? Claro, claro, también, también. Que eso es lo más difícil de conseguir, o sea, de placar. Vale, pero lo que es... El problema es la escoba, que está en el medio y es como... Sí, no, no sé, como placarte, no, solo, no por el hecho de no hacerte daño a ti, sino por no hacerme daño yo, claro. Básicamente. Y después vuestras familias, cuando dijisteis mamá, papá... Creo que ofrecemos un ejemplo de primera mano, ¿qué puede decir? Y al principio no me tomaban nada en serio. ¿Cómo vas a practicar esa cosa? Pero cuando fue el tiempo se han ido acostumbrando y ya se dan cuenta de que es más serio que ir a jugar con palos de las piernas a claro, correr el balón. Yo es que os vi y me habéis comentado en el momento que tenéis a uno de los mayores, que ha de tener el límite de edad por arriba, 30 años, que es el entrenador físico o algo por el estilo, entonces el que os da caña en el sentido de estira, calienta. No, tenemos a bastante gente. Ajá. En general de entrenamientos y de... Claro, estamos entre los extremos de los que hace mucho que no practicamos deporte, incluso gente que nunca ha practicado deporte y gente que practica otros deportes o los ha practicado y ha decidido que estuviese. ¿Cuál americano? Sí. ¿Cuánto dura un tiempo y cuántos tiempos hay? No hay tiempos. Desde que sale la snitch, termina el partido cuando se ¿Y cuánto es el tiempo de un partido? Mínimo 17 minutos, como dije antes. 17 sale de snitch, 18 salen los buscadores a por ella. Un partido puede durar 18 minutos y un segundo, si es que la atrapan al primer segundo, o puede durarte media hora. Hasta que se atrape la snitch, el partido sigue. ¿Y en qué se escapaba la snitch para poder tener su lado casi en hack? Bueno, en ese caso fue que como íbamos perdiendo, nuestro buscador defendía las snitch para que mientras los demás pudieran marcar e igualar el marcador. Para otro tipo, o sea, no la para una estrategia simple, sino que si fuera muy complejo dependiendo de cómo fuera la puntuación en el marcador. Claro, el buscador. Ese día estábamos discutiendo, pero queríamos acabar el partido ya. Entonces, si ves que la snitch te da 30 puntos, si estás con menos de 40 puntos, coger la snitch es acabar el partido, pero sabiendo que tú vas a perder. Entonces, no vamos a perder. Vamos a. Entonces, el buscador la protege para que se pueda hacer saltar. Aquel día no lo conseguimos, pero le dejamos delante de la bandera. Creo que os iba a comentar. Ahora ya veo que no lo sé tan sencillo. O sea, alguien que no esté en forma física, si un partido son 18 minutos, pues puede como entrar, ¿no? Pero si podéis alargarlo hasta una hora, ¿cuántos cambios podéis hacer en el... Una limitación. O sea, depende del jugador en sí, de cuánto aguanta. O sea, no... Sí, depende de la persona. Claro, que veces no que hay todo el partido y... Eso también posibilita... No es que haya unos mínimos de tiempo. Me haces el cambio, pues tienes que estar 3 minutos jugando, no, o sea, es lo que tú aportes ahí con el score. Y tampoco es un límite de cambio, tú puedes hacer cambios que sea necesario. Si un jugador se está moviendo en el campo, pues lo cambias. Dejas que descanse y cuando el otro esté cansado, lo ganas por el primero. Vale, vale. ¿Y eso hay alguien,
una persona concreta por cada equipo que es el que puede parar al árbitro y decirle eso, o puede ser cualquiera del equipo? El capitán. Pues el mejor árbitro. Bueno, realmente... Realmente lo que se suele hacer... El cambio sucede, sin duda. Sí. Sí. O sea, hablamos de nosotros. Realmente si un jugador está cansado de un cambio, simplemente lo solicita y... Yo al menos es lo que tengo derecho. Rompéis también otra estructura que hay en el deporte, que es solo una persona que se comunica y se va a tener que decir y demás. Generalmente debería ser el guardián, pero en ese caso concreto de los cambios, las reglas no limitan. Claro, que si yo hago una falta y tal, yo cojo si yo en la justicia en el campo, yo no puedo dirigirme a algo, tengo que pedir al capitán que lo haga. Pero en el momento de un cambio, como está contra el equipo, mientras sea un cambio legal por los lados y tal, yo puedo pedir un cambio, salir del campo y no estar pasando en lugar. Sí. Zona de entrada y salida para buscar. Sí. Por ejemplo, no podría ser en medio de una jugada. De que, por ejemplo, si un equipo está atacando, pues lo lógico sería no pedir un cambio en ese momento. Sí. Terminaría primero el ataque, acierte o no, y el jugador en cuestión solicitaría el cambio, que es un momento como de calma y se puede hacer, pero claro, o sea, el primer jugador, claro, no se puede, no se puede, claro, no se puede interrumpir en una jugada crucial, porque influye en el resto del equipo y en el partido. Bien, bueno, pues os veo que estáis poco a poco buscando afición. Yo me acuerdo que os comentabais que erais tres casi en Galicia y ya habéis nombrado que como 6 o 7 equipos. Hay 5 equipos y no sé cuántos de formación, Ferrol y Llorens. Y el tema en relaciones con el ayuntamiento, con la concejalía, lo que comentabais al principio, ¿no? Que aún sois considerados deporte y demás, ¿ahí cómo lo vais llevando? Nos piden un mínimo de 30 equipos en Galicia, porque se ha reconocido. ¿Y hacer el juego de la escisión de equipo A en equipo B y este tipo de cosas? Pero te tienen que estar dados de alta como asociación. Ah, vale, o vale. Como algún tipo de organismo. No es decir, bueno, ya tenemos los equipos, ¿no? Y como sanción, claro, no hay límite de edad para el juego. Hay mínimo, 16 años. 16 años y adelante. Para partidos amistosos, obviamente. Claro, partidos amistosos y demás, pues si tenéis al Rayo de 12 años que corre que es la espera, pues es un buen punto tenerlo y motivarlo para hacer pues, lo que hay. Hacer cantera. Claro, lo que me comentabas hace tiempo, no hacer un cantera. ¿Y eso cómo os va a hacer cantera? Bueno, nosotros creo que a mejor que a nadie, porque tenemos muchos jugadores de 14 y nada, estamos deseando que se resiste porque nos hace falta. De hecho, hay muchos que empezaron el año pasado y ahora van a cumplir los 16 y sabes, ya tienen un entrenamiento detrás y ya saben jugar perfectamente. Bien. De repente va a haber nosotros mejoría. Va a hacer la gráfica así. Sí, porque entre gente que ya se adapta, o sea, en la época de, digamos, de formación de la inteligencia corporal, se llama, o está la emocional, está la matemática, la inteligencia motriz, ¿no? Si en el momento que tu cuerpo va cambiando ya te vas adaptando para el deporte, ya estás enfocando mucho en sentido, entonces pues, sí que podéis tener un repunte. Pues, supongo que se instalará con periódicos o con la bot, una cosita. La telegaita para que os grabe un partido y ellos de difusión. Bueno, ya ha habido intervenciones en periódicos, así. Ah, bien. Y es cuando cambió nuestro equipo como de otros. Vale. Muy interesante, ¿verdad? Sí, no, aquí vamos a decir, si pensáis en general que sea un equipo mixto, es un. Vamos a llamarlo deporte, porque es un deporte, porque es un deporte pues, que acaba de empezar y muy joven y porque se adapta. Espero a lo que van a ser los nuevos tiempos, o porque pensáis que las habilidades que tienen no vienen tanto marcadas por más potencia, más velocidad, sino por otro conjunto de habilidades, de estrategia, de puntería. Yo creo que las mujeres aportamos un poco más de. A ver, generalmente un poco, pero como visión de juego, aportamos que somos rápidas, obvio. Obviamente no aportamos que somos fuertes, la mayor parte no somos tan fuertes como chicos, pero podemos aportar otras cosas que son importantes y que no son ni más ni menos, simplemente pues complementan. Básicamente es visto para... ¿Por qué?
porque no, si no fuera mixto, no, no se desenvolvería. Sí, pero eso me parece estupendo. Y a nivel organizativo también, no podemos, aportamos tanto chicas como chicos cosas. Las chicas a lo mejor nos vamos a promocionarlo de alguna manera, los chicos son más de vamos a intentar convencer a este que juega ciertos deportes para que se una porque seguramente le gusta. Claro. No, pero yo preguntaba a la hora de jugar. A la hora de jugar también. A la hora de jugar, lo que es el juego, si es un juego que tiene. Por el tipo de juego que es, pues no marca tanto la diferencia que pueda finalmente haber más potencia, más envergadura. Entonces, que en eso puede ser un deporte que ya por esencia es mixto, o penséis que lo habéis hecho mixto porque vosotros que lo estáis más o menos creando, habéis decidido que sea mixto. Hombre, yo creo que también es un poco de todo. Hombre, nació mixto. Yo no lo había mirado de otra manera. No es algo. El origen de los libros es mixto. Sí, 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 pero era eso. También es que se creó en un ambiente universitario, entonces en la universidad siempre también tiene que ver eso, la norma de no solo de que puedan jugar chicos y chicas, sino de que no, de que te puedas identificar con lo que tú sientas. Yo creo que lo que es importante, que yo creo que lo preguntabas, es que en el campo, biológicamente la mujer es más rápida, no sé si el cómo es más fuerte y más, no sé, tiene más resistencia física, por un ejemplo. Entonces creo que si es una ventaja una mujer, pues que es más pulidita a la hora de entrar en una defensa, o un hombre a la hora de parar un ataque es mucho más fuerte y mucho más, o sea, para resistir un golpe, creo que es habilidades que dependen un poco del sexo biológico, que no son limitantes, pero creo que sí que son importantes, que al ser mixto se puede hacer un gran abanico de jugadores y de tipos de jugadas. Eso es lo que yo me refería, como lo contáis, si es eso, que bueno, pues puedes. Son muchas habilidades las que entran en juego y en ese sentido pues es más fácil. Pero tampoco se puede generar, ¿verdad? Hay chicas que son muy fuertes y muy grandes, y hay chicos que son muy delgaditos y que las estrategias se les dan mejor que las chicas. O sea, yo creo que también lo bonito es no pensar. Siempre soy una chica y estoy jugando con un chico, sino soy un jugador y tampoco pienso bien qué hago yo bien como jugadora chica, sino qué hago yo bien como jugador. Pero eso es normalización. Yo ahí, integráis y pensáis en un equipo y tengo que resolver un problema. O vienen por allí, vienen por allá, o tengo un vuelco muy bonito hacia adelante. Yo, por ejemplo, cuando yo quería hablar contigo sobre el tema de esta charla, me dijiste que tú habías sorprendido de que el equipo que era mixto. Y yo hasta el momento en que lo dijiste no me di cuenta. Ostras, que somos uno de los pocos en los demás deportes que es mixto. Me he dado cuenta de que no es normal para el resto de deportes que se jueguen un deporte de contacto hombres y mujeres. Y es muy curioso porque en el momento no me di cuenta. Esto, mira, porque yo jugué desde judo, tira, yo contra otros hombres. Sí. Era impensable, yo competí, o sea, físicamente, en un combate contra una mujer, en el judo. O en balonmano, en un equipo eran hombres contra hombres. Y al entrar en judis ni siquiera pensé en eso. Yo vi que había chicas y bueno, pues ningún problema. Y cuando le dijiste, dije, ostras, que es verdad que. Y me quedé, ostras, pues para otro lado. Para la conversación estoy encantado porque la idea que ya habíamos tenido una reunión. Todo esto nace de una película llamada Mujeres es Mujeres, que son pues tres generaciones de mujeres hablando de cómo ven el trato con los hombres, ¿no? Entonces ves que las más mayores estaban realmente bajo una bota y las más jóvenes pues no, ya llegaban a una igualdad, ¿no? Y de ahí pues reunimos un grupo de gente pues, para hacer más actividades de este estilo. Y entonces lo que se habló en esas reuniones, oye, ¿por qué no lo hacemos desde la normalización? Desde la gente que le parece extraño, justo que haya deportes o solo de hombres o solo de mujeres, pues bueno, mejor que deportes de equipos. Y ahora con lo que has dicho tú, eso ya queda claro, como ya os ha sido normal jugar chicos y chicas, lo que se os va a hacer extraño es que alguien os diga, y eso no es raro. Entonces, yo creo que es un punto a favor de este deporte, que es que normaliza en muchos aspectos, o sea, lo de gays, lesbianas, sexuales y cómo se ve a cada uno, eso es, ya es que es una lanza muy importante ahí para acercar.
estamos todos de acuerdo, estamos contentos. Y bueno, ya si no hay más preguntas, pues podríamos ir cerrando. Entonces quiero saber dónde vais a hacer los siguientes partidos, o cuáles son las siguientes competiciones. ¿Habéis campeonato también? ¿Habéis campeonato de España? El día 20 tenemos un amistoso en Coruña contra Santiago. Ajá. Y dentro de dos semanas está la Copa de España en Ronda, el 25 y el 26. ¿Y sitios donde jugar? Que son directamente sois ciudadanos y usáis el jardín o parque adecuado como hacen los niños cuando estamos jugando aquí, ¿no? Vale, bien, bien, perfecto. Bueno, pero el partido de antes está aquí al campo, ¿no? Sí, vale. Campo número 5. Las normas no hablan de nada de si el campo tiene que ser liso, puede tener ondulaciones, tiene que ser el espejo. La normativa dice que el campo tiene que ser seguro. Bien, sí. Sí, seguro. Si el campo se considera seguro, pues jugar. Había un deporte bastante modificado que era el lacrosse. Creo que solo jugaban los chicos indios de las tribus. Empezó por ahí, pero ahora realmente se conoce en Inglaterra como deporte de chicas. Vale. Pero da igual, hay deporte de chicos, deporte de chicas. Sería bueno hacerlo mixto, sería muy interesante. Pues empezó que era, tenías que llevar una pelotita de un terreno a otro terreno, y a lo mejor llevar un sitio a otro eran tres días de partidos de los jóvenes de las tribus, que ahí se desfogaban todo lo que necesitaban, pues necesitaban unos palos y demás. Que había alrededor de 1000 jugadores, y claro, era normal que jugase 3 días y era un terreno de kilómetros. Entonces, que digáis que sea seguro, pues eso da muchos paisajes para hacer partidos interesantes. O sea, para complicar un poco a lo mejor las estructuras por el medio y demás, pero eso ya lo que se os ocurra a vosotros, sois quienes están impulsando el deporte. Los partidos oficiales normalmente se juegan en campos de fútbol, cuando vamos a unas destinaciones. Tiene que tener unas dimensiones, tiene que... No, a ver, que sea seguro sí, pero normalmente solemos intentar que sea eso, serio, y que sea un campo alto de fútbol, un campo de hierba artificial, y eso, pues nos vale, a la hora de entrenar, pues nos tiene que valer cualquier cosa, pues eso, porque no tenemos subvención y tampoco tenemos tanto dinero como para andar pagándonos siempre en un sitio bueno, pero a la hora de partidos sí, y es eso, ya lo que dije antes, a la hora de partidos procuramos tomar todo bastante en serio en ese tipo ese de... Después ya lo que hagamos después de jugar. O sea, luego queda ambiente, ¿no? Después del partido, para ir por ahí a comer y a pasear con la gente, o sea, porque si no nos saldrían pues las siguientes generaciones que habéis provocado aquí los mentores en el resto de la vida. Claro, es procuramos siempre buscar el equilibrio, nunca es fácil, entre tomarnos en serio como deporte y luego eso, usarlo como para pasarlo bien, para conocer gente, para tener cualidades. Sí, también es complicado porque al no ser un deporte reconocido y no poder ser profesionales, dedicarnos a esto, también tenemos una vida aparte con la que tenemos que compaginar. Entonces, si solo fuera un deporte y dedicarse a ese deporte, igual sería menos atractivo para nosotros. Sí, sí. ¿En qué país? ¿Sabéis, o por lo que leéis por internet, supongo que de ahí tendrá que ir toda la información, eso está como más estructurado, o sea que ya está para ver como televisiones grabándolo? En Australia, que hemos ido a deporte, tienen notado la selección, la federación deportiva, y tienen seguro médico, y vamos, que no deporte. Y entonces, en Estados Unidos, también los deportivos para jugar. Es deporte universitario. Pero en la universidad es jugar Wii. Pues eso es lo que tenéis cuando tratáis con la administración, aunque os pongan un número flexible en otros países, esto ya va más avanzado y es una forma pues, de normalizar. Porque también es algo que tenéis que tener, porque es directiva europea, también está en la ley de igualdad de género y todo eso. O sea, una forma de cumplirlo es ayudar a que los que normalizan sean visibles. Y eso, pues en este caso, pues sois vosotros y también que los de Jagger, que no tienen problemas de cuántos juegan, pero vamos, vosotros le dais la perspectiva esa de cómo te sientas de género tú, es lo que cuenta, es porque lo que le pega dos golpes al Jagger, por mucho que vaya a empezar. No, yo dije que soy lo que juegas con las escobas. ¿Y las espadas? Sí, es lo de las espadas. Eso ya es otro debate que... Se el equipo de Ferrol fue el inicio del equipo de Quidditch de Ferrol. O sea, que tan...
el tiempo del partido, pues usar el tiempo después, que cuando vamos a tomar los sándwiches, hablar entre los que estábamos jugando. O sea, que se va creando ambiente. Eso es muy común en los clubes de universitarios de rugby y demás, que lo llaman el quinto tiempo, ¿no? Que juegan todos los tiempos adecuados y se van todos de francachela por la tarde y luego siguen por la noche, los que van a tener aguante, claro. Pues si no hay más preguntas ni más que comentar, yo creo que todo lo que hemos registrado y todo lo que hemos hablado es interesante y nosotros lo colgaremos en internet, a ver si quedó bien recogido el sonido. Y nada, os animo a seguir adelante porque se lo lleváis muy bien. Porque a lo mejor tenéis que contar la lanza de las AMPAs, que estaría muy bien entrar por ahí a los colegios. Como comentábamos al principio, bueno, decir que los padres veían peligrosa la escoba y entonces cambiabas por una de goma espuma, pues dará más tranquilidad. Porque yo vi algún partido de estos de nivel internacional, ya finales, semifinales, y yo ahí jugaría con la coquillera, no va a ser, porque ese es peligroso, el palo a veces. El palo, yo por ejemplo, cuando placo y tal, siempre es mucho el miedo de, uy, si me doy con el suyo, me doy con el mío, pero ves partidos de hockey sobre hielo y aplaudes sí, sí, sí. Por estar jugando al Quidditch y no al hockey. O sea, allí tienen palos, pero no, lo mismo que hacen es sobre el suelo, o sea. Hombre, no es la misma protección que tienen. No, hombre, ya, pero en el hockey sobre hielo no tienen protecciones. O sea, sí, una boquilla y tal, pero al final cuentas es un palo, y con el palo dan mucho más fuerte que nosotros. Sí, 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 claro. Yo puse el hockey sobre hielo porque ya se sabe la fama que tiene. Sí, las pelotas son muy peligrosas también, a la velocidad a la que sale. Bueno, todas las deportes son muy peligrosas. Oye, pues encantado y muchas gracias por aportar lo que hacéis. Es eso, que es entretenido, es divertido y además es revolucionario en muchos aspectos.